Ya hay fecha, ya hay sede, ya hay rival. Robeysi Ramírez va por un título mundial. Primero de abril en Tulsa, Oklahoma, contra el ganés Isaac Dombó. Ustedes saben que el mandamás de Top Rank, Bob Arum, dijo en una entrevista la semana pasada, hicimos un video acerca de eso, que Robeysi Ramírez tenía grandes posibilidades de ir contra Dombó y por un título. Bueno, ESPN confirmó que ya es un hecho, ya es una realidad. El Tren de Cienfuegos estará luchando contra Dombó, contra el ganés, por esa faja de la OMB de las 126 libras. Así que prepárense, cubanos. ¿Cuántos van a ir a Oklahoma para apoyar al Tren? Al Tren que lleva 11 victorias en fila, 7 de ellas por la vía del knockout. Así comenzamos. Póngase cómodo. Bienvenidos al Café Deportivo de Beto. Bueno, es una noticia que no sorprendió a nadie porque habíamos adelantado la semana pasada las declaraciones de Bob Arum sobre esta pelea. Resulta que Emmanuel Vaquero Navarrete tiene combate el 3 de febrero contra Liam Wilson en las 130 libras, el título vacante de la OMB. Así que al Vaquero subir para pelear contra Wilson, el título de las 126 de la OMB queda vacante y por eso lo van a disputar el 1 de abril en Oklahoma, la pelea estelar de ESPN, el cubano Robeysi Ramírez y el ganés Isaac Dombó. Buen combate, combate atractivo contra este ganés que casi tiene la misma edad. 28 años tiene Dombó, 29 Robeysi Ramírez. Dombó que tiene solamente 2 derrotas como profesional, un muy buen boxeador. Y las 2 derrotas contra Emmanuel el Vaquero Navarrete, marca de 24 victorias y 15 de ellas por la vía del knockout. Es un ex campeón de las 122 libras. Él perdió su título ante Navarrete por decisión en el año 2018. Después Navarrete se anotó un knockout en el asalto 12 en la revancha al siguiente año, es decir, en el 19. El africano después subió las 126 libras y ha ganado sus 4 peleas en el peso pluma. Buen boxeador, fajador, le gusta mucho ir a la corta distancia. Robeysi Ramírez está consciente de eso. Robeysi Ramírez, que se encuentra por estas horas en Miami, próximamente estará viajando a Las Vegas. Ahí entrena, y usted sabe con quién, con uno de los mejores del mundo, con el cubano Ismael Salas. Pero me gustaría saber qué piensa usted de esta pelea. Si es Robeysi Ramírez el cienfueguero favorito para derrotar a Dombó. ¿Cuántos cubanos van a viajar a apoyar al Tren? El que para mí, y lo seleccioné de esa manera, el boxeador del 2022 dentro de los cubanos, Robeysi Ramírez. El que más adelantado va en su proceso. Para mí es favorito. Para mí es favorito, pero los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Ah, señoras y señores, estuvimos en la conferencia de prensa donde ya se anunció, se hizo oficial que el 24 de febrero en el Hialeah Park Casino regresa Guillermo el Chacal Rigondeaux. 24 de febrero, Hialeah Park Casino es el lugar para estar. Ahí los espero ver a todos porque no solamente es el regreso de Rigondeaux en el combate estelar, sino también ahí va a estar en la coestelar Ariel Pérez de la Torre. Gustavo Trujillo, el Cuban Assassin, volverá a pelear su segunda pelea como boxeador profesional. Ganó la primera justamente en Miami. Ahí también estará Damián Lescay, Jorgito Romero, el muchacho de Miami, estará presente de igual forma, entre otros, y muchos otros cubanos, pero apúntelo ahí en su calendario. Cae viernes 24 de febrero en el Hialeah Park Casino.
una velada a los que viven en Miami, los que viven en la Florida, para no perderse. Con el regreso del doble campeón olímpico cubano, el doble campeón mundial, sí, Rigondeaux, campeón en dos divisiones. Pero quiero seguir conversando sobre el tema de Robeysi Ramírez y de Isaac Dolbó con ustedes y que me digan, así a priori, por arribita, cuántos van a viajar a ver al tren y quién es el favorito. Sin dejar de reconocer lo buen boxeador que es Dolbó, para mí Robeysi es favorito para ganar este combate. Está encendido, está concentrado. En cada pelea vemos una mejoría. Los tres combates, la historia que usted conoce del 2022 contra Eric Donovan, contra Abraham Nova, después contra Matías Romero, tres combates, tres victorias y todas por la vía del knockout. Boxeador completo. De eso lo sabe todo el mundo hoy. Eso lo sabe Top Rank, Bob Arum. Y eso, por supuesto, lo sabe Dolbó y todos los de las 126 libras. El vaquero Navarrete contra Liam Wilson es el 3 de febrero en las 130 libras. Después se espera que pelee contra Oscar Valdés o pudiera estar bajando a las 126. ¿Quién sabe? Yo veo al vaquero quedándose en las 130 libras. Robeysi Ramírez contra Isaac Dolbó el 1 de abril. Ahora los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Suscríbase al canal. Aquí en el Café Deportivo de Beto, porque no quiero que te pierdas un video más. Tienes que estar suscrito y con la campana activada, porque ella le envía notificaciones. Le deja saber cada vez que llega un video nuevo como este. Ah, y siga la página en Facebook, porque estamos en simultáneo. Este 2023, y yo se lo dije, desde el 2022 estamos en simultáneo. Facebook y YouTube, para que usted no se me pierda. El nombre es el mismo, el Café Deportivo de Beto. Ahora los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. Robeysi Ramírez y Isaac Dolbó, digo, cubano el favorito, pelea por ESPN en Tulsa, Oklahoma. A ver, ¿qué más? El 1 de abril, Robeysi que lleva 11 victorias en fila y 7 por la vía del knockout. Isaac Dolbó, el ganés. ¿Qué les parece? No se me vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Ya empezaron los comentarios.